Rosita, ¿cómo te va? Muy buenos días. Un saludo cordial a toda la primera edición. Y sí, hoy tiene que ver con Vicentín también, ¿no? Vicentín ha sido tapa de diario hoy en todo. Increíble, pero cierto. Hoy todos los diarios corrieron el COVID-19 de las tapas y estaba Vicentín. Y yo decía, divide a la sociedad argentina y analicemos un poquitito el porqué. Si lo vemos desde lo político, digamos que a la oposición totalmente, ¿no es cierto? Hoy la ha unido completamente en pos de voltear este tipo de proyectos. Va a haber una sesión legislativa donde tiene que tratarse y hoy ya el oficialismo empieza a pelear para lograr el número. Dicen que le faltan 10 voluntades, tiene que buscarla en algunos sectores, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no son oficialistas, pero son sectores afines o amigos con los cuales se puede concordar. Aquí está trabajando sobre todo Máximo Kirchner logrando esta conjunción. La oposición se ha unificado monolíticamente para tratar de que dicho proyecto no avance en la misma, pero también generan algunos conflictos en el PJ. ¿Por qué decimos esto? No estaba muy cómodo Alberto Fernández, evidentemente, porque hay sectores mucho más radicalizados en el justicialismo que integran el Frente de Todos y que originan este tipo de proyectos, ¿no? Hay que recordar un poco las expresiones de Berni, que decía: en el Frente para Todos el único liderazgo lo tiene Cristina Fernández de Kirchner. Esto evidentemente que en sectores del PJ más moderado no cae bien y muchos miran de reojo este tema, no saben cómo resolver, pero como siempre, bueno, está definiendo, dividiendo, como decíamos acá. Divide al empresariado. El empresariado está confundido porque primero se ha visto desbordado con este anuncio, por un lado, está impactado, sobre todo aquellos sectores que tienen que ver con el agro, pero por otro lado también, hace muy poquitos días, la semana pasada, recurrieron a Olivos, estuvieron con el presidente, se llevaron algunas palabras y hoy no saben bien qué opinar, digamos, son contrarias a lo que escucharon el día jueves de la semana pasada. La realidad es que hay muchos empresarios que se miran de costado y exigen una actitud no tan condescendiente, pero claro, hay temor entre ellos y están totalmente divididos, sin duda. Divide la justicia. Este tema va a terminar sí o sí en la justicia, ¿no es cierto? Por un lado, las denuncias que tiene el presidente de la República por abuso de poder que le hicieron los legisladores de la oposición. Pero por otro lado, va a definirse en la justicia la validez o no de la misma, ya que la empresa está concursada y ya dijo, los directivos de Vicentín ya avisaron que van a recurrir a la justicia. Se va a judicializar la posibilidad de continuar o no con este proceso de intervención para luego, ¿no es cierto?, transformarse, si existe una ley en el Congreso de la Nación, ¿no es cierto?, para transformarse en algo distinto. También divide a la gente. La gente ve claramente, ¿no es cierto?, que hay un avance grande en esto que le llaman el vamos por todo. La gente recuerda las expresiones de Daddy Brieva, es decir, si vamos a ser Venezuela, lo seamos ya, y mira esto con miedo. Hoy la gente, ayer se manifestó, salieron, ¿no es cierto?, a no dejarlos entrar a los interventores, a la empresa, digamos, esto pasó en el día de ayer en Avellaneda, una localidad santafesina, cerquita de Reconquista. También empieza a pasar hoy donde están convocando a cacerolazos en hora de la tarde para hacer sentir el no. Bueno, la gente ha tomado esta bandera también fuertemente y va a dividir en dos a la sociedad. Una vez más lo vamos a ver los argentinos, lamentablemente. Vicentín a la grieta no le ayuda en nada. El otro tema tiene que ver con las arcas públicas de Jujuy, de la negativa de Nación a darle los fondos que ha pedido la provincia de Jujuy. A ver, repasemos un poquitito. 120 mil millones de pesos fue en abril lo que la Nación designó para ayuda a las provincias. 60 mil en concepto de ATN, fondos que no tienen devolución, en tres cuotas de 20 mil, pagaderas en abril, mayo y junio, ¿sí? ¿Cuánto le corresponde a Jujuy de acá? 562 millones. Los otros 60.000 se iban a dar a través de la constitución de un fondo para desequilibrios fiscales, es un fondo fiduciario provincial, y se van a dar en función de las necesidades financieras de cada provincia. Para eso tenían que presentar todos los papeles y decir, bueno, justificar, pido esto, ¿por qué lo pido? ¿Corresponde o no corresponde? O sea, no era para todas las provincias, era para aquellas provincias que enfrentan problemas financieros y necesitan la ayuda en eso. Esta plata era una plata de URSS en 24 meses, en 12 meses, tenía de gracia hasta el mes de diciembre, o sea, recién se empezaba a descontar en el mes de enero, y tenía una tasa preferencial del 9%. Bueno, de estos montos, ¿qué le dijo la Nación a la provincia de Jujuy? No le damos 3.000, le damos 1.600. Claro, enfrenta serios problemas Jujuy con esto para poder pagar el mes que viene sueldo y aguinaldo. Hoy está el debate planteado acá. Se fue a la política también porque ya el diputado
Loli Nieto salió con los tapones de punta a quejarse de este tema, a exigirle a los legisladores nacionales, ¿no es cierto?, del PJ que apoyen la provincia en este tema. Bueno, el tema políticamente empieza a moverse. ¿Por qué? Porque Jujuy no obtuvo lo que pretendía, digamos, lo que necesita en este tema. ¿Hay alguna factura política? No se sabe. La realidad es que este debate está instalado y está viendo la provincia cómo mejora estos números para poder hacer frente a todas las obligaciones. Informe final sobre los fondos de las regalías petroleras en Santa Cruz. Parece mentira, pero es un tema que se ha, por lo menos se ha terminado, ¿no es cierto?, ya en los papeles. ¿Se acuerdan ustedes? En 1992, Cavallo era ministro de Economía, le dio a las provincias petroleras una compensación por estos fondos, ¿sí? La provincia de Santa Cruz recibió 630 millones de dólares que se plagaron en época de Néstor Kirchner, gobernador de la provincia, y se plagaron de dudas, digamos, denuncias de todo tipo, dónde estaban, nunca había una expresión clara dónde estaban. Bueno, hoy ya hay una versión definitiva. Están en una cuenta del Banco Nación de la provincia de Santa Cruz. Solamente quedan 9.706 dólares de esto. Esta rendición de cuentas fue presentada en el Tribunal de Cuentas, fue aprobada el día 27 de mayo con los votos mayoritarios que tiene el oficialismo, ¿no es cierto?, acá, y hoy ya está regularmente expresada, digamos. Los 630 millones de dólares se han transformado en 9.706 dólares. Esto, en el medio hubo de todo tipo de denuncias que estaban en paraísos fiscales, en cuenta de Néstor Kirchner. La realidad, bueno, hoy ha sido presentada, ¿no es cierto?, en el Tribunal de Cuentas y ya tiene una aprobación. ¿Se va a dar por terminado este debate? Me parece difícil.